Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el presente perfecto progresivo, a quien damos también un agradecimiento especial a Lorgia Calixto, que nos ha sugerido este tema que le parecía un poco complejo. Espero que para ti, Lorgia, y para todos ustedes esto ya quede claro a partir de hoy. Entonces, en este tiempo se trabaja el has been o el have been, dependiendo pues como el pronombre que se esté utilizando. Ya les voy a explicar. Entonces, en este tiempo también debemos tener presente que es cuando uno más o menos en español dice yo he estado explicando por tantos segundos, yo he estado trabajando, yo he sido profesor, en fin, ese tipo de estructuras. Voy a mostrarles cuál es la estructura afirmativa para el trabajo con este. Entonces vamos a iniciar nuestra estructura con el pronombre, luego vamos a decidir si va has o si va have, uno de estos dos. ¿Cómo sabemos entonces cuándo va has o cuándo va have? Nosotros lo hemos trabajado previamente, pero sin embargo es muy fácil. Simplemente has solamente va a ir para tres personas que son he, she o it. Nada más para esos tres pronombres. Ah, que si es Juan entonces no. Sí, porque Juan le pertenece a quién, a él. Si es Ana o Juana, lo que sea, sería ella, she, entonces está en esa parte. Si es un objeto o un lugar, entonces por acá es su pronombre, lo pueden utilizar. Ay, Pacho, y entonces si es con yo, o sea, si es conmigo, por decirlo de alguna forma, si es con el pronombre yo, que es I, entonces ¿cuál es? Con have. Si es con ellos, entonces ¿cuál? Con have. Entonces solamente tengamos presente que has para estos tres. Luego es obligatorio utilizar este been para este presente perfecto progresivo. Y luego el verbo en ing o también un lugar. Mire que por eso le estoy colocando aquí dos opciones. Y ya finalmente el complemento. Pachi, ¿por qué ese been? ¿Qué significa been? En el verbo to be tenemos lo siguiente. Tenemos que es, para el verbo to be, que es am, are o is en presente. Luego en pasado tenemos was o were. Y en el tiempo perfecto como esto, se va a trabajar para todos los pronombres been. Es algo que se maneja. Entonces, aquí eso más o menos es ser, soy, ¿cierto? Aquí eso era, por ejemplo, la definición acá es éramos o estábamos, ¿cierto? Y aquí la definición es sido o estado. Entonces, para que lo tengan presente con este been. Ahora, nosotros vamos a hacer un ejemplo con este y digamos que es así. Vamos a decir que yo he estado explicando por 2 minutos, ¿sí? El ejemplo. Entonces, el pronombre es ¿cuál? Yo. Entonces el pronombre es I. ¿Cuál iría aquí? ¿Has o have? ¿Qué dicen ustedes? ¿Have o has? Perfecto, have. ¿Por qué? Porque has solamente para estas tres. Entonces usted dice I have. ¿Luego qué viene? El been. Mire que por eso están en azul acá, porque son obligatorios. Yo he estado. Eso es lo que dice hasta ahora. Yo he estado. Luego viene el verbo en el ing o un lugar. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de un ejemplo que es yo he estado explicando, ¿el verbo es cuál? Explicar. Entonces, el verbo explicar es en inglés explain, ¿cierto? Explain. Sin embargo, yo no lo puedo dejar así, porque mire cómo queda eso. Yo he estado explicar. Entonces, no suena correcto. ¿Cómo hay que hacerlo? Yo he estado explicando. Entonces, tienes que colocarle el ing. Ay, Pacho, pero a mí me enredazo el ING. Hay un video que te voy a dejar al final de la descripción para que trabajes con el ING y tengas claridad de cuándo usarlo. Y por último, el complemento. Entonces, yo he estado explicando por 2 minutos. ¿Ese por cómo es? For, ¿sí? 2 minutes. Ah, bueno, Pacho, ¿y cómo sé que es for? Hay un video que te dejaré también especificando cuándo utilizas for o since. Ahí tenemos nuestra estructura, entonces pronombre, have, el been obligatorio, verbo en ing y el complemento que es este. Pacho, otro ejemplo por favor. Listo, digamos que ellos o ella en este caso, ella ha estado en el gimnasio desde las 7 de la mañana. Entonces ella, ¿cómo es ella? She. Luego entonces, ¿qué viene? ¿Have o has? Entonces, ¿qué dicen muchachos? Entonces sería ¿cuál? She. ¿Cómo es she? ¿Qué es ella? Entonces es has. She has been, ella ha estado, ¿sí? En el gimnasio. Mire que ya no hay un verbo aquí en esta oración, sino un lugar.
Entonces ella ha estado en el gimnasio, entonces pongo acá, in the gym. Ella ha estado en el gimnasio, she has been in the gym since 7 a.m. Ay, Pacho, ¿cómo así que since? ¿Qué es eso? Te voy a dejar un videito para que trabajes estos dos. Listo, esta es nuestra estructura en la parte afirmativa. Vamos a hacer entonces la estructura en la parte negativa. Muy bien, muchachos, tenemos acá entonces la estructura negativa de ese presente progresivo, perfecto progresivo. ¿Qué le incluimos allí? Lo negativo simplemente es este not, y recuerden que estos tres pronombres son los que van a ir acompañando el has, no más. Ese not también quedó entre los dos, entre el have y el been. Lo demás continúa igual. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que Juan no ha estado practicando inglés. ¿Cuál sería el pronombre? El pronombre puede ser Juan o también puede ser he. Ustedes verán cómo lo dicen. Entonces, ¿cómo es Juan o cuál es, o cómo es he? ¿Con cuál de estos dos van a utilizar la oración? ¿Con has o con have? Muy bien, sería con has. ¿Por qué? Porque es para las terceras personas. Y en este caso, Juan es él. Entonces, Juan has. ¿Qué sigue, muchachos? El not. Entonces, Juan has not. Y luego el been. Juan no ha estado. Juan no ha estado. Ahí está entonces. Pacho, pero ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, la otra sería esto en la forma corta, que sería como juntar estos dos, sería como hasn't, así, hasn't. Juan hasn't been. ¿Cuál será la pronunciación? Más o menos algo como así, hasn't, terminas una T, hasn't. Juan hasn't been, Juan no ha estado. ¿No ha estado qué? Practicando inglés. Entonces el verbo practicar es practice. Pacho, entonces le pongo el ing acá. No, recuerden que cuando los verbos terminan en e, para colocarle el ing, le debemos quitar esa última e. Sí, hay una de las reglitas que hemos hablado y le ponemos el ing. Juan no ha estado practicando. Juan has not been practicing English. Ahí quedó nuestra estructura negativa para este verbo presente progresivo, ese tiempo. Vamos a hacer entonces la interrogativa de una vez a este lado. La estructura es muy parecida. Simplemente, ¿qué debemos hacer? Vamos a mover este grupo has o have al inicio, porque recuerden que ellos, como no tienen signo de interrogación al final, al principio, entonces se debe colocar esto. Entonces arrancaríamos con has o have, dependiendo. Luego, ¿qué creen que viene? Como lo movimos para acá, el pronombre sí queda. Entonces, obviamente aquí la estructura sería pronombre. Luego, ¿qué creen que sigue? El bien, que sí sigue siendo obligación. Luego, verbo con ing, el verbo o el lugar. Cualquiera de esas dos opciones, el verbo o el lugar. Mire que son dos opciones. Luego, el complemento. Y luego, el signo de interrogación, que es el que cerraría la pregunta. Entonces, vamos a preguntar. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Has estado practicando inglés hoy? Bueno, agreguémosle ese último complemento. Mire que ahí lo estamos utilizando. ¿Cómo pregunto que si has estado practicando inglés hoy? Como estamos hablando de ti, ¿has tú estado? Entonces, ¿cuál sería? ¿Has o have? Muy bien, es have. Entonces, arrancamos nuestra pregunta con have. Entonces, sería have. ¿El pronombre es cuál? You. Have you been? Aquí está. Have you been? El verbo practicar. Have you been practicing? Have you been practicing English today? Have you been practicing English today? Ahí está la pregunta para ti. Ahora, no sé si has estado practicando o no, pero vamos a hacer unos ejercicios de práctica para que complementemos esta sección. ¿Listo? Nos vemos en la práctica. Okay, now, let's practice with these four exercises. Pay attention that in here we have one and two exercises, the exercise number one and two in Spanish, and exercise three and four is in English. So, vamos a practicar con esto. Tratemos de hacerla. Nosotros hemos estado viendo televisión por 4 horas. Entonces, ¿cómo es esto, muchachos? Nosotros hemos estado. Entonces, ¿cuál sería? Have. Estado. Been. Viendo. ¿Cómo es viendo? We say watching. Watching TV por 4 horas. We say four. Four hours. ¿Sí? Ahí está.
Este por también, este por, como es durante un periodo de tiempo exacto, entonces utilizamos este for, que es durante 4 horas o por también. Number two, Luis ha estado en el parque con su perro. Entonces, ¿cómo es? Luis, ¿cómo es este A? Has been en el parque, in the park, con su perro. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? With his dog. Recuerde que his es porque es el su de él, el perro de él. Ahora, estos que están en inglés, pongámoslo en español. Have they been working since yesterday? Entonces, ¿qué dice ahí? Han ellos estado trabajando, ¿cierto? Han ellos estado trabajando desde ayer. Ahí está la pregunta. Bueno, ¿y cómo sería esta número 4 sin escribirla? Para Lorgia, que fue la que nos recomendó. Lorgia hasn't been eating vegetables. Lorgia no ha estado comiendo vegetales. Miren, muchachos, qué fácil el trabajo. Espero que les haya gustado. Suscríbete para más. Nos estamos viendo la próxima. Coméntame a ver qué te pareció y ojalá con los ejercicios de práctica. Hágase unas oraciones a ver qué tal. Nos vemos la próxima. Bye bye. See you next class.